first of all, just introduce yourself, your name and where you're from. ¿Por qué decidiste estudiar francés? Cuando llegaron aquí, ¿ya tenían un nivel de francés? Yo llegué sin saber. Yo también. Wow. Yo sabía como lo básico, como decir cómo me llamo y cosas así, o sea, que había aprendido en el colegio, pero... ¿Cómo decimos en México? La neta. ¿Qué tanto le batallaron con el francés? Porque se llegaron en ceros. A nivel ciudad, no solo a nivel académico. Pero a nivel vivir aquí en la comunidad de Quebec, ¿qué tanto me atañaron llegando a los terceros? Claro. Sí. Y llegué y mi primera clase, cuando me empezaron a hablar, o sea, yo nada más miraba al profesor así y no entendía nada. Pero ya llevo como 5 meses y ya entiendo prácticamente todo lo que me dicen en las clases. En México, pues sus hijos ya saben inglés y pues los quieren mandar pues, a Vancouver, a Toronto, o algo así. ¿Cómo pondrían ustedes el caso de que el francés sería más beneficial para sus hijos? Y aparte de todas esas cosas, puedes aprender el idioma.